un producto que veníamos, que fue pie de lanza, digamos, o punta de lanza, cuando arrancamos con Moringa Fidel, que era más que nada productos basados en Moringa solamente, 100%, pero vimos en la yerba un buen aliado. Ya de por sí existe el antecedente de consumo de la yerba mate combinada con otras hierbas, y bueno, esta hierba que por ahí que la desarrollamos nosotros desde hace 4 años, se adaptó muy bien, se combinó muy bien con la yerba y encontramos un producto innovador que hace que no solamente la yerba mate se lo ingiera como una infusión, sino que también complemente la dieta con la moringa, que es una bomba nutricional, es un superalimento. Así que contento de poder presentar este producto innovador al mercado, ahora con un lanzamiento nuevo de los 500 gramos en yerba orgánica y tradicional. Para un proceso artesanal, ¿no? Todo artesanal, nosotros hacemos... El cultivo de la moringa lo hacemos desde la semilla hasta el producto final y la yerba mate tenemos alianzas con otras marcas que nos ayudan a desarrollar el producto. Bueno, debido al que por ahí las inversiones para tener envasadoras y cosas son muy grandes todavía, no las hacemos nosotros, así que tercerizamos con marcas aliadas a nosotros, como Kraus y la cooperativa y la yerba mate Iguazú del Dorado, así que en ese camino estamos de presentar esto, y que no es solamente para nosotros, sino para los productores que puedan aprovechar esta innovación en producto. ¿Qué le agrega la moringa a la yerba mate que conocemos en sabor y en nutrición? Claro, bueno, la moringa, al ser un complemento ideal para la nutrición, suma a la yerba mate estas condiciones de superalimento que hace que complemente muy bien a la dieta diaria, que en la toma de un mate de todos los días vos puedas incorporar todos los beneficios que tiene una plantita que es conocida en el mundo como ser un árbol de la vida, por todos estos complementos que da a la dieta diaria, calcio, vitaminas, proteínas. De esa forma, con nuestra infusión diaria todos los días, podemos llegar a sumar estas propiedades que son buenísimas para la salud. ¿Qué respuesta están teniendo del consumidor? La verdad que el consumidor se engancha muchísimo, primero con lo que es la moringa, después con lo que es la yerba mate compuesta con moringa. Muchas veces el camino inicial es probar la hojita, probar si les gusta y después pasar a lo que es el consumo de la yerba mate, o gente que conoce la moringa por la yerba mate y que después le da un poquito de curiosidad a conocer cómo es el sabor en sí mismo de la moringa, y responde bien. Estamos en Buenos Aires, ingresando de a poquito y esperando que podamos seguir cubriendo todo el país.